Gemendo.com. Mujerón Power activado está por aquí y os trae un videito nuevo con un haul de cositas de Deli Plus y una recomendación de droguería que os quiero hacer, que me ha gustado muchísimo, que no la había probado ese producto y me ha gustado. Os traigo dos cosillas de lo del maquillaje nuevo, que supongo que irá llegando a los Mercadona, no sé, me decís muchas cosas, no os ha llegado. Y os traigo la recomendación que os digo, otra cosilla más que he cogido para el pelo, a ver lo que he cogido Estrella y lo que va a probar en este vídeo. Os dejo con el vídeo y dentro vídeo. Bueno, vamos a empezar. Deciros que os voy a enseñar primero las cositas y luego me pongo con el rostro, que como veis no llevo nada, ni siquiera llevo la crema hidratante, que me la voy a poner ahora, la de las especial mascarillas. Uf, he venido de hacer la compra, no llevo una mañanita, pero vamos, que para verlo, de un no parar y un sin vivir. Y nada, deciros que ya hoy aquí es martes y ya me han sacado la revistita de la perfumería, pero que vamos, que no hay nada que recalcar, que es la revistita con consejos, la portada es esta. Y es lo mismo, el ambientador, lo mismo que ya os he enseñado en los vídeos de novedades y demás. No voy a perder tampoco tiempo aquí enseñando en la revista, voy a ver una chuminada. Para mi gusto, porque es lo mismo, la colección Supreme, todo igual, los labiales. Una señora mayor esta vez, que es guapísima, la verdad que está súper bien que hayan sacado a esa señora, es muy guapa, no siempre chicas perfectas y jóvenes. Y nada, los esmaltes, los perfumes estos, que sabéis que no son de los que más me han gustado que han sacado, sabéis que los otros sí, pero esos no. Las ampollitas, en fin, el rodillo de Jade con los viales estos de My Moment. Lo mismo que ya han sacado, las ampollitas potenciadoras de vitamina C que os enseñé en el videito de ayer. Que seguramente que este vídeo, no sé si lo editaré hoy o mañana, según el tiempo como me dé. Y ya está, el mejor regalo eres tú. Y aquí pues ideitas de regalos, de los lotes que tienen, que ya sabéis, el de Soplo Intense. Todos los lotes del de ella, lo mismo. Chicas, la revista es más de lo mismo. Los neceseres, que por cierto este neceser no me suena haberlo visto yo en Mercadona, este en concreto, este. Que lleva así una asa dorada y es como muy cursi. Ya está mi WhatsApp echando chispas, ¿qué queréis que os diga? Ya está mi WhatsApp. En fin, lo mismo, y los lotes infantiles. Esta sería la revista. Ya prontito, seguro, si no la tenéis ya, prontito. Y ahí veis la portada, una señora tapándole los ojos a otra, una más mayor y una más joven. Está súper chula la portada, la verdad, y el color rojo, navidosístico total. En fin, voy a ver si me arreglo un poquito antes de irme a por ellas al cole. Os quiero enseñar una cosilla que no es de la perfumería, pero es de la droguería, y he visto interesante, aparte de las cosillas que me he cogido para enseñaros, y porque me hacía falta una de las cosas, la otra no, porque ya veis que ya el último tinte que me puse sin amoníaco no me gustó nada. Le voy a dar la última oportunidad a este tinte nuevo que han sacado, se supone que lo han mejorado, pero este es el permanente normal con todo, con el amoníaco, con todo, colágeno, 5 aceites naturales. Me he cogido el tono castaño porque ya sabéis que me puse la última vez el castaño de los de sin amoníaco y no me hizo nada. Y me voy a ir haciendo raíces, cortando puntas, a ver si consigo tenerlo castañito en vez de tan negro. Para no tenerlo tan negro. Pero es que yo tengo mucho problema con los tonos claros que no me acaban de cubrir bien las canas. No sé qué me pasa, a mi madre le pasa lo mismo. Es nuestro tipo de cara, se ve, no lo sé. Pero no os acaba de cubrir, me estoy dando la vuelta al collar, si me vais a hacer cosas raras. Y me he cogido el castaño de los nuevos. El precio por aquí abajo, ya os contaré cuando me lo ponga en terminado seguramente o lo que sea. ¿Qué tal me ha funcionado en otro vídeo? Si no me ha ido bien, seguramente en un vídeo cualquiera os diga: chicas, mujeronas power activadas, que no me ha funcionado el tinte. Pues nada, el nuevo este, en tono castaño me he cogido, a ver qué tal. Y luego he picado con unas cosillas nuevas de los maquillajes estos nuevos que me decís, muchas, que aún no os ha llegado a vuestro Mercadona y no entiendo nada, porque no lo mandan ya todos los Mercadonas.
¿Veis? Ya me ha quedado la cara súper bien. Es que no es nada pringosa esta crema, me encanta. La de Body Nature, la tenéis en Consum. Y yo esta marca no lo sé, pero yo creo que si ponéis en el buscador de Google Body Nature, ¿dónde comprar? Os saldrá esta cremita especial mascarillas. Es una pasada. Qué más deciros? Las dos cositas nuevas de maquillaje. Luego he cogido este suavizante, que ya es la segunda botella. Estoy súper alucinada porque siempre lo he pensado que este suavizante era empalagoso, era chungo. Y nunca lo he comprado el Dulcia. Y me ha sorprendido porque es un suavizante estilo el perfumador, que dura muchísimo el perfume en la ropa. Me gusta mucho el olor. Y no lo había olido siquiera porque digo, va a oler a vainilla, va a oler... ¿Qué va, qué va? Huele genial y perdura muchísimo. Para la ropa nuestra estoy usando el Dulcia y para los nenes ya sabéis que es el hipoalergénico y me encanta el Dulcia. Si le queréis dar una oportunidad o ya lo estáis probando, seguro que os ha encantado. Y es mucho más económico que el perfumador y me dura mucho. Entonces no digo nada y lo digo todo. Bueno, me he cogido la base esta de las nuevas, que sería la que equivale a esta, que es la antigua, que sabéis que me gusta mucho, pero es una base para poner con esponjilla porque es muy densa y tiene para mí una full cover. Entonces voy a hacer medio rostro con cada una, a ver si notamos diferencia de la nueva a la otra. Lo que no sé si el tono... Sí, he cogido el mismo, fijaros, así a ojo, el 01 y el 01. Lleva lo mismo, factor de protección 25, yo creo que le han hecho un lavado de cara... Y en esas me queda, pero sabéis que soy una agonía, si quería probarla para deciros qué tal, si es igual o no es igual. Y la voy a probar. Y es una base a mí que me gusta tener, porque es una base, lo único que cambia el packaging, que este se abre así y ahí abajo lleva la esponjita. Y el otro os enseño, el viejo. El viejo, que tampoco está mal, lleva su espejo igual. Yo sabéis que la tengo rajadita porque me la ponía con paletina. Que ahora no es el caso y no tengo por aquí ni una para cogerla hoy. Y aquí abajo llevaba la esponjita, que yo la esponjita no la tengo, pues se ve que la tira. Así que, en fin. Esta sería la de ahora, que veis aquí, y nada, vamos a estar probando. La voy a coger con el dedo, que me acabo de poner alcohol, mismamente, porque es que las paletinas yo luego las tengo en el baño con las cremas. Como aquí me estoy poniendo esta crema, que no es de meter el dedo, pues se ve que la tengo en el baño. La voy a coger con... Y me voy a poner un pegotín, ¿veis? Y lo voy a ir extendiendo. A ver qué tal me queda el rostro. El precio de esta base, por aquí abajo. Ya os digo que es una base, para mi gusto, de cobertura completa. Necesita muy poquita cantidad. Y vamos a ver si el tono también 01, que es el más beige, más natural para mi color de piel, se le parece al 01 antiguo. Ya sabéis que poco a poco os he ido enseñando en el canal casi todas las bases que han sacado nueva de Mercadona. No sé si me faltará alguna, pero yo creo que ya os he enseñado prácticamente todas las bases. Y siempre os he dicho mis favoritas, que son la luminosa, la Cover Fizz y otra más, os dije, y la de larga duración, que ahora no me acuerdo la nueva cómo se llama. En fin, voy a difuminar todo y vemos a ver qué tal, si se nota diferencia. Que en este lado llevo la nueva y en este lado llevo la que ya tenía. A ver qué tal. Bueno, como estáis viendo, el tono es igual, yo me noto la piel igual un lado que el otro, no os puedo decir que ha mejorado porque no, la veo igualita. Y con esponja, como veis, queda bonita, no queda tan cubriente. Con brocha vais a tener una full cover total, cubre muchísimo. Esta base yo creo que es, incluso te tapa tatuajes, para mi gusto es que cubre mucho esta base. Yo no os digo nada y lo digo todo, pero cubre muchísimo. Y ya veis, queda bien la piel, porque yo tengo mis cositas, mis marquitas, los granitos estoy mejor... Pero vamos, tengo mis marquitas y mis cosillas. Voy a poner un poquito de corrector, voy a usar también el pincel iluminador, que por cierto esto también lo han cambiado, pero es que es lo mismo y tengo este entero. Entonces es lo mismo, solamente que cambia lo que es el packaging. Voy a poner un poquito en la ojera, aunque tengo bastantes ojeritas, pero me apetece usar esto ya que estoy con cosillas del Mercadona. ¿Veis? Así a modo de triángulo un poquito para mejorarme la ojera y un poquito la oscuridad aquí, por si pongo algo de sombras, que no creo porque... Se me va echando el tiempo encima y tengo que irme a por las nenas. Son las 1:10. Tengo que irme ya mismo. Os grabaré el videito y me iré para allá. Ahora que se me ha dormido el nene, ¿veis? Es súper naturalito este iluminador. Es para no tener muchísimas ojeras. O usarlo después para iluminar, después de algún corrector que no tenga mucha cobertura, o yo qué sé, o en los puntos del rostro que queramos iluminar. Es un iluminador sin brilli-brilli. Tienen dos tonos, uno más rosado y uno más beige. Pero vamos, que a mí me hace el papel hoy para las ojeras. Voy a sellar con los polvos de Models On un poquito la zona de la ojera. Tengo aquí las brochillas de la colección, que a mis hijas el otro día estuvieron a puntito de cargarse el estuche.
que les llama mucho la atención estas cosas rojas nuevas del Mercadona, ¿sabéis? Les llama a mi mujerona mucho la atención. Me preguntáis por la nena, está mejor de la herida. Lo que tienen es la tos que no se les acaba de ir. Voy a hacerlo con las brochas nuevas, que son súper suaves. Lo único que yo tengo que decir que a mí me gusta más lo que es el formato de las brochas del año pasado. Aunque lleven virola y seguramente que estas duren más, que estas son de mango completo. Pero me gustó más, no sé, me gustó más. A no gustándome el verde botella, que ya lo sabéis, me gustó más. Voy a enseñar solamente la zona T, porque esta base he de decir que es cubriente y tiene efecto empolvado. Es como polvo y base dos en uno, ¿sabéis? Y voy a usar la paleta de rueda de camión barra coche Supreme. A ver si me hago algo en los ojos suavito, porque me voy a ir al cole ya. Y he cogido un nuevo colorete luminoso. A ver qué tal. Que ya le tenía hecho al ojo al coralito que os comenté. No sé qué ponerme, es que son sombras más para así estilo para la noche. ¿Sabéis qué voy a ponerme? Pues el iluminador, así con el dedo, un poquito para darle un poquito de brillo al ojo. Y algo de transición, es que quiero un maquillaje suave, ¿sabéis? Porque para lo que voy a hacer hoy, ya os hice dos maquillajes más así elaborados con la paleta. Hoy voy a hacérmelo un poquito más suave, porque para ir a por las nenas al cole y las cosillas de casa tampoco necesito hacerme un maquillaje hoy súper, súper elaboradístico. Entonces, ya sabéis cómo soy, yo os digo la verdad. Y esto en cuanto a transiciones, es muy pobre la paletita en transición. Pero bueno, voy a coger este cobrizo de aquí, que igual queda mono, cogiéndolo así con cuidado, pues no sacará ahora otra cosa. Aunque me lo puedo hacer con el bronceador. Me va a quedar un look muy brillosístico, pero vamos, que es un look para ponerme el rímel y salir tirando enseguida ya por mis hijas, ¿sabéis? No es un look muy elaborado. Y lo que tengo muchas ganas de probar es el colorete. ¿Veis? Pues fijaros, un poquito de vida al ojo, sin cargarme mucho y ya está. Ya está, si es que no hace falta más. Entre semana, si no voy a ir a ningún lado hoy, ¿para qué necesito más? Un poquito del iluminador, un poquito de eso. ¿Qué os decía? Voy a poner en la ceja solamente un poquito del Give Me Brown de Benefit. El producto este de cejas de Mercadona, sabéis que me encanta, el del pincelito, el color, me encanta ese producto. Para rellenar huecos, ¿dónde está? ¿Dónde está el producto? Ay, no te encuentro, El del pincelito de Mercadona, el que os enseñé, el del botecito, es que no sé dónde lo tengo ahora mismo. No pensaba usarlo, pensaba usar esto y ni lo he preparado. Por ahí andará, es que estuve haciendo una recogida de maquillaje el otro día y me he cogido esta vez el luminoso en el tono 01. Este se le parece al Orgas de NARS mogollón y al... Jolín, este se le parece mogollón al Orgas de NARS, ¿veis? Es luminoso, perdido y coralito, perdido, es muy bonito el colorete. Y no lleva purpurinacas, ¿veis? Es Orgas de NARS total. Es el Orgas de NARS, vamos, es que es muy, muy parecido. Y voy a coger una brocha de las estas, de estas brochas así de colorete no trae. Pues voy a coger una de las mías que tengo por aquí. A ver si no se despierta mi hijita y me deja acabar. Esta parece potable para poner el colorete de las de Aesop, que sabéis que me encantan estas brochas. La podemos usar como sombra de ojos. Pigmenta una burrada, voy a expulsar brocha y no levanta mucho polvo, ¿veis? Monísimo, pero yo estos coloretes con tanto brilli brilli, a las personas mayores yo creo que los brilli brillis nos marcan más las arrugas. Yo ahora mismo no tengo muchas arrugas, pero yo pienso que a las personas mayores mejor un colorete. ¿Veis? Es que las del año pasado son monísimas, con la purpurina, no sé, me gustan un poquito más. La calidad del pelo es muy buena de los dos años, ¿veis? Voy a darle un poquito porque me he pasado. Pigmenta muchísimo este colorete, ¿eh? Es bonito, es bonito. Y da una luz que flipas. Me encanta, me encanta, me encanta el colorete. Voy a poner más cara de pestañas. Voy a poner la viscosa de Maybelline, el labial. Ahora os enseño el labial que me pongo y me pongo la máscara y ya la vuelvo. Bueno, estoy terminando ya con la máscara, como veis. Que me gusta esta máscara. La verdad que no tenía mucho, ya sabéis, expectativas en esta máscara que me vino en la Guapavor. Y me está gustando. Para hacer un bubillo normalito, deja las pestañas increíble. Me está gustando. Me iba a coger otra vez la de Sephora porque de las que tengo no me acaban de convencer ninguna. Pero esta me está haciendo muy buen papel. La Big Colossal, la dorada, la Big Shot, por si la veis por ahí. Aparte, yo os recomiendo más si os compráis la La Sensation, la rosa. De Maybelline. Esa también me gusta mucho. En fin, y en la vía le he decidido ponerme el nuevo que me extrae loca este color de los de Oddwalk. Os he subido el vídeo, el último antes de este, que es el 05 de Sire. Tenéis el enlace en el vídeo de
Maquillaje Gogo, es que es precioso este color. ¿Veis? Es mate, es cremoso, pero muy bonito. Ahora me voy a poner mascarilla y todo, pero vamos, yo me lo he colocado, estrellas. Y aun teniendo mis canas, me acabo de duchar esta mañana y tengo el pelo aún un poco húmedo. Me voy a hacer algo, me voy a poner... Y me he cortado, por cierto, las puntas. Me quiero dejar el pelo, vais a decir, Estrella, no me gusta, pero me apetece muchísimo dejarme el pelo todo igualado. Todo lo que es así rollo Virgen María, lo que es que me crezca todo esto igual e ir cortándome solo las puntas. Me apetece para cuando me lo haga así en plan rizado, que se quede todo por igual el pelo y no unas cosas más cortas, unas más largas, me apetece. Ya cuando me apetezca me lo volveré a escalonar y ya está, pero me lo quiero dejar largo, más largo todavía de lo que lo llevo, me he cortado puntas para sanear y tal. Y un poquito el escalonado me lo he limpiado un poquito así con la tijera, pero me lo voy a dejar todo, me gustaría dejármelo todo largo por igual. Me voy a poner los ganchos estos de la colección de Dulce Aida, que esto es de Primor, ya de hace mucho tiempo, de la marca esta You Are the Princess. Y muchas veces me sacan de un apuro, cuando no tengo ganas de hacer más con el pelo. Fijaros el colorete, qué cosa más bonita, El 01 de los luminosos. Me ha gustado muchísimo y la base queda muy bonita con esponja. Ahí lo veis, queda preciosa. En fin, os recomiendo muchísimo el suavizante, que se ha suicidado, se ha tirado al suelo. En la que el Dulcia me ha gustado mucho y ya llevo un bote, por eso os lo quiero recomendar, porque lo he probado antes de deciros nada. Y cuando pruebe el tinte os diré qué tal me ha cubierto las canas y cómo me ha quedado. Porque me hace falta, pero voy a esperar a ver a tener tiempo un día en mi vida y echármelo. Y que el nene no esté rebotado y todas esas cosas. Y la base compacta me gusta mucho con esponja, con brocha la veo un poquito artificial, tiene muchísima cobertura y la veo un poquito artificial. En fin, esto sería todo, esto sería todo, Mujeronas Power, activado a tope. Hoy voy a dejarme de calentarme la cabeza, Mujeron Power activado a tope, ¿por qué no? Os mando un beso súper fuerte, nos vemos en el próximo vídeo. Ponerme aquí abajito un comentario con qué de estas cosas hemos coincidido. Si la paleta, si las brochas, o pensáis comprarlas porque me la habéis visto y ahora os ha gustado, me decís en comentarios. Un beso súper fuerte y ¡chao!